Eso es falso, yo le temo a varias personas igual. Aún. Sí, por supuesto. ¿Tú? Sí, a mí mismo incluso. Al que más le temo. ¿Quién te da miedo de la tele? ¿De la tele? No, Martín Cárcamo. ¿Te da miedo a Martín Cárcamo? La gente cree que es buena onda y yo creo que no es buena onda. ¿Don Francisco no te da miedo? Madre, horror a mí, Don Francisco. Pero ya es muy viejo ya. Por eso, me han enterrado los viejos. No, ay, viejito. Amoroso. Encantador. No, pues de la tele. Me da miedo, por ejemplo. Villegas me da miedo, pero ahora que no va a salir más en la tele, no. Nunca más. Ahora que nunca más, ahora que se va a enterrar en el patio. Y se hace una casa en un árbol. Qué buena era canción. Tan viejo Villegas, ¿ah? Tan viejo Villegas. ¿No era tan viejo? Oye, complicábamos el panorama para mi tío. Pero, ¿cómo no se controlaba? Viejo caliente, ¿no? Porque él piensa, él dice que son tallas. Viejo caliente, cochino. Ese es el humor. A mí me da pena la doctora Cordero, que nadie le creyó. Nadie yo fui el único que le creí y lo conté sí, aquí. Pero y sin... ustedes... Claro, es que es difícil de... Creer. De creer. Pero tampoco tampoco es podemos juzgar 100%. Po. Tampoco podemos juzgar 100%. No, nada. Pero bueno, son 30... Es la justicia. Son más de, y son más de 30... No, yo dejaría... A mí creo que la justicia es lo de menos. Yo me quedo con las 30... Con los 30 relatos. Mira, 6, las 30, 30 mujeres. 6, 30 relatos. Eso es suficiente para mí. Sí. Oye, bueno... Entonces, culpable. Ya, pero no vamos a hablar de pastelito. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, tenemos varias noticias. Le queremos dar la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando. Le contamos que es versión dupleta hoy, mañana, pasado. ¿Y por cuánto tiempo más? Para la semana, porque... Nuestro compañero, colega, amigo, comediante, mago, artista, Edo Caroe. Edo Caroe, líder de opinión. Líder de opinión, se fue de vacaciones. Vanguardia. Se fue de vacaciones a Las Vegas. Influencer, ¿ah? Influencer, Las Vegas. Se fue a Las Vegas, claro, se fue en un... Anda en vacaciones. Vacaciones, final. Bueno, esto es una fecha de que mucha gente gerencia se toma vacaciones. Porque se arrancan del invierno latino, chileno. Y se van a Europa, donde están en pleno verano. O el Caribe. Caso de Stange. O el Caribe. Pablo Stange, nuestro jefe. Europa, el hombre. Te va a hacer un curso de... Europa. Yo le conté a Chororoy. Se le descolocó la cara. ¿A Chororoy de la mañana? ¿Por sí, qué? Porque le pidió aumento la otra vez y le dijeron que no. Y más encima, entonces, con miedo a perder la pega, no insistió. Como más encima me pusieron ahora una que mierda, papito. Más encima me pusieron a mí al lado de él, pensando que yo le iba a quitar la pega. Lo primero que le dije, Chororoy, yo no lo hago para quitarte la pega. Te juro que no. Esto yo lo hago por hobby, yo estoy resuelto hace años. Y se tranquilizó un poco. Tampoco estoy resuelto, pero no le voy a quitar la pega, Chororoy. Obvio que no, además que papito, presenta con Chororoy Junior. En papá. La casa, todo bien. Le mandamos un saludo. Oye, ya, ¿qué entonces que tiene? Que se va la gente de vacaciones, claro. Las gerencias están de vacaciones porque en Europa es pleno verano. Claro, yo me voy a tomar vacaciones también ahora pronto. El año pasado tú fuiste, me acuerdo, con Dijica. También fui al Caribe. Estaba en el Caribe. Estaba quemadito. Ahora me voy a la Serena. Pero hay para atrás en tu calidad de vida. Y ahora, y el próximo año me voy a ir a... Es que me invitaron a otro lado, pero no quise ir, no me gustó. Si no, estaría ahora en otras partes. ¿Y tú? ¿Vacaciones tomas ahí en el año? Sí, pues tengo que tomarme vacaciones. Merecidísimas. ¿Cuándo te las vaya a tomar? Yo creo que en septiembre. ¿Por qué tenéis los ojos rojos? No sé, porque he dormido poco. Y estoy haciendo cosas personales. ¿No? Estoy haciendo mi vida personal, po. ¿Ya? ¿Y? No, te digo nomás por una pregunta. Ya, ya, vamos a partir. Oye, tenemos noticias, tenemos desagradables noticias para todos. ¿Qué pasó? Oye, no, no me digáis nada. Informado. No me digáis nada. Familia militar. Libertad condicional para un puñado de milicos. Ahí vamos a, lo vamos a conversar. Violadores que han estado condenados, violadores de los derechos humanos que han estado, estuvieron condenados en Punta Peuco, recibieron... ¿Beneficios carcelarios? Beneficios carcelarios. Vamos. ¿Qué tan viejito y enfermo? Ah, tan viejito, no sé, no tengo idea. Ahí... Mira, si es así, escúchame, yo sin saber la noticia. Si es que están enfermos, me parece bien que existan beneficios. Ya. Porque hay derechos humanos también, para inclusive los que violaron los derechos humanos. Te voy a poner la música. No, 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 no. Para los que violaron los derechos humanos también hay derechos humanos. Pero si no están enfermos, si no están enfermos, tienen que cumplir las condenas porque esa gente torturó, mató, asesinó, hizo desaparecer a muchos compatriotas. Sin embargo, inclusive
los delincuentes y los que violaron a los derechos humanos, no, si no ponga esa música, tienen derechos humanos. Qué pesado, Felipe. Bueno, para tu información, en el planeta las violaciones de derechos humanos son delitos que no prescriben. En fin, ahí está un poco el cagazo, entonces... Ahí viene un debate, vamos a debatir. Vamos a debatir eso, vamos a conversar, vamos a tener, vamos a hablar con una persona que sabe harto del tema y que nos puede explicar bien en detalle lo que ha pasado, cuáles son los beneficios, bueno, todo ese tipo de cosas. En otro plano, Katy Barriga, alcaldesa de Maipú, hizo el desafío que furor en internet del Kiki Challenge. El Kiki Challenge, claro. Que es básicamente estar en el auto, bajarse y el auto en movimiento, hacer un baile y volver a subirse, un baile simpático. Claro. Yo recuerdo cuando el Chispa se puso a andar en skate adentro de una iglesia y lo hicieron pebre por las redes sociales, que irrespetuoso, que no sé qué. Y ahora la señora alcaldesa está moviendo ahí la cuerpa con el templo de Maipú de fondo. Mira, a mí me pareció simpático. Y creo que la gente en redes sociales, como ya desde hace bastante tiempo sucede, exageran, se burlaron, una sobre reacción. Oh, ella es una autoridad, perfecto. Dicen que lo ha hecho muy bien. ¿Ya? Y puede ser. Más allá que yo no comparta su afiliación política. Pero esto me parece inofensivo, simpático, la acerca a la gente. Ella se dio a conocer como bailarina primero y ahora es algo simpático, está en un lugar, no está en la Panamericana haciendo. Yo estoy de acuerdo contigo. Es simpático. La gente es tan en internet tan exagerada, güey. Yo estoy de acuerdo tan contigo. Tan exagerada. Yo, fíjate que en este pasado estoy de acuerdo contigo, Felipe. Pero. ¿Pero qué? Pero. Yo creo que no debería tener el ánimo para andar bailando si es que tiene a ex trabajadores que la tienen demandada a la alcaldía y que más encima el Mineduc le retuvo no sé cuántos millones de pesos porque despidos injustificados, más encima, sin respetar fuero maternales. No creo que esté muy de buen ánimo para andar bailando en la calle, bueno, sabiendo que a los desempleados públicos los ha despedido. Pero mira, si ella descuida sus obligaciones de edil por andar hueveando, ahí sí te creo. Pero yo creo que en este caso no le tomó más de 10 minutos grabar su video, que me pareció simpático y en la que se ve bastante agradable. 10 minutos perdidos en tratar de solucionar el problema de sus ex trabajadores. ¿Viste? En el Jin Yang ya no se. Yo quiero desafiar a mi compañero Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, que lo haga. Caminando como Michael Jackson. Mi compañero. Para atrás. Ya lo carisma. Ahora que estás aquí. 6 de la tarde con 13 minutos, pongámonos serios, está al aire por los 40, hoy versión dupleta porque nuestro compañero Edo Caroe anda de vacaciones. Merecidas vacaciones, ha tenido un año, está a punto de estrenar un nuevo show, así que se va de vacaciones más encima a sus tonteras de magia ya. Merecidas vacaciones, bueno, todo el mundo merece sus vacaciones. Así es. Es parte de los derechos del trabajador el tener días libres. Oye, Felipe, te cuento. Lamentablemente eso no se respeta siempre. ¿Qué? Las vacaciones. Claro, no hay un ni contrato, los finiquitos. Y cuando no hay un contrato y el miedo a perder la pega, como Chororoy, que me decía que él muchas veces, no, esto me da indiscreción, pero él, en vez de pedir vacaciones, por miedo... ¿A qué? ¿A la playa? Por miedo que lo echen. Por miedo que lo echen, como un gallo temeroso, no está tan seguro de sus habilidades como sapo. Comunicador. Entonces, muchas veces no toma vacaciones por eso. Y ahí es cuando vienen sus problemas a la espalda, por el agobio, que el estrés que le produce, claro. Entonces al final, en vez de vacaciones, termina hospitalizado. Y sus vacaciones las toma... Pero con sajo. En una cama de hospital. Pero con trabajo. Pero con sajo. Llevando el pan al hogar. Entonces por eso cuando yo le dije que Pablo Stan, que es su jefe directo... andaba en la Europa. Andaba en Europa. Se le desfiguró la cara y encima se lo dije un minuto antes de entrar al aire. Quedó con el pelo liso. Como Martina, que se fue a Chicago a ver el... A Lollapalooza. A reportear Lollapalooza. ¿Cómo se verá Chololoy con el pelo liso? Ahí dice como Quiño. Ya, oye, hablando de lo que pasó con la alcaldesa, uno podría estar de acuerdo o no podría estar de acuerdo, da lo mismo. Se generó polémica no simplemente por un tema ya ético o que uno podría decir, oye, no corresponde, ¿qué corresponde? Sino que la Contraloría advirtió a todos los empleados públicos, la Contraloría puso, se... prohíbe realizar el Kiki Challenge a bordo de vehículos fiscales a todos los funcionarios municipales. Ah, vehículo. ¿Y era vehículo municipal? Al parecer, pum. Una vez pillaron a una ministra que andaba usando un auto para vender frutillas.
Y era un auto del ministerio. También. Usando el auto para vender su De hecho, su bueno, pyme. La cuenta de Twitter de Contraloría dice que Contralorito pilló a un funcionario haciendo el Kiki Challenge en un vehículo fiscal y ¡paf! Sumario. Los vehículos fiscales solo pueden ser utilizados para los fines de cumplimiento de funciones públicas. Conoce la norma. Leychile.cl. Bueno, el caso del alcalde, que nunca se supo realmente si era real o no, que llevó engañado para Chillán a un funcionario municipal y se lo quería... chiflar. Se lo quería servir... También era una camioneta municipal. Se lo quería servírselo. Claro, po. Entonces, ahí está, es ahí. De hecho, Katy Garriga está como tendencia en Twitter. Ahí está, eso nomás les digo. Ya. El que es muy simpático es este DJ Fernando italiano, Villegas. DJ italiano, parecido. Gianluca Bacchi. Sí, que aparece haciendo uno de sus típicos bailes, pero ya con taco y con traje de baño mujer. Trajaño mujer. Trajaño mujer de una pieza y con taco. Trajaño mujer. ¿Ah? Y con taco. ¿Y cómo se ve? Espantoso. Espantoso. Ya, pero ¿cómo se ve espantoso? Espantoso. A mí entender, se ve espantoso. ¿Por el que el traje baño no le queda bien? Claro, no, se ve espantoso. Se ve espantoso el caballero. El caballero se ve espantoso. ¡Espantoso! Y eso que tiene muy buena pinta el viejo, 50 sí, años, pero... conservado lo que hace la plata. Oye, Abellus, en otras noticias del día, Pinilla parece que efectivamente ya no se queda en la U. Efectivamente, Pinilla, lo que pasó, parece que al parecer él quería una mejora económica. ¿Él? Él, entonces por eso empezó a... Que recordemos que sufrió un robo importante en su apartamento de 1,000,000,000 de pesos en joya. Entonces quizás por lo mismo... En joya, hermano, tapizado. Necesitaba cuadrar el presupuesto familiar. Imagino yo también una alta calidad de vida. Tú sabes que cuando la plata llama más plata y los gastos llaman más gastos. Entonces un veraneo en La Serena como el que va a tener tú, la familia Pinilla no te la aguanta. Porque están bonitos los... Aprieta la letra E. Vacaciones de invierno de Aspen para arriba. ¿Aspen dónde queda? Las Aspen montañas. En Suiza, la montaña, claro. Claro. Ya, ¿qué más tenemos en las noticias? Bueno, entonces, lo que pasa es que Pinilla al final quedó sin equipo. Por ambicioso. Creo yo que es por eso. Al parecer, claro, se queda sin equipo y no quiere firmar el finiquito, por lo que entendimos. Y lo están obligando a firmar el finiquito porque si no se va a meter en atados. Básicamente. Eso es. En otro plano de la noticia, la legendaria comunicadora, ex modelo, presentadora de televisión, Raquel Argandoña, ex alcaldesa también, está en la polémica porque hizo una declaración en que dijo, a propósito del tema de que cuando una mujer la acosan, ¿qué debe hacer? Ella dijo, que se cambie de trabajo. Y ahí es cuando una periodista que estaba al lado y yo, una actriz que estaba lejos, Mónica Pérez. No todo el mundo tiene la plata ni la posibilidad de cambiarse de trabajo así de simple. Muchas tienen que aguantar y aguantar acosos, humillaciones, malos tratos. Entonces está todo el mundo en Twitter también, y aquí, ahí le encuentro razón, diciendo, sáquenla de la tela. ¿Hasta cuándo tienen esta señora con estos comentarios desafortunados, equivocados, hirientes, clasistas? Es como que eso persigue al matinal del Canal 13, ¿o no? Pero yo encuentro la comentarios gente también... Es que siempre tienen panelistas diversos, entonces hay algunos así, pero la gente de partida tiene que estar viendo tele. Si hay otras alternativas. Hay otras alternativas. Como antes, que habían dos canales y uno obligado, único panorama. Entonces ahora, si no te gusta una persona que está ahí, no la veas nomás. Andar opinando tanto, es destilar odio por odiar, el gusto por odiar también. ¿A quién? ¿A la Argandoña? En las redes sociales, y en este caso Raquel Argandoña, después será otro. Y ya fue otro antes. Pero tú no consideras que es un comentario que no tiene nada que... Sí, lo encuentro penca. Una persona descriteriada, poco empatía. Ah, ya. Porque hay mil personas que no tienen, la mayoría no tienen la posibilidad, claro, de cambiarse de trabajo. Están en un trabajo, son humillados, ganan poco. Estábamos comentando el colega recién que finge que, o sea, que no toma vacaciones por miedo, por autoestima baja. Ya, pues mismo Chiroroy. ¿O tú crees que tiene dos o tres ofertas de trabajo? No tiene. Tiene que aguantar acá. Sí, pues, ¿viste? Ya, en otra noticia, otra planta de otra empresa cierra y más cesantes. Pasta Suazo, ¿después de cuántos años? ¿Pasta Suazo? 80 años se confirmó el cierre definitivo de la empresa Pasta Suazo.
luego de no poder revertir el déficit económico en los últimos periodos. Esta decisión fue ratificada por la Junta de Acreedores de la compañía, la cual rechazó la continuidad. Ya, mira, ya, tengo mi opinión también acá. Tengo opinión de todo. No, sí, ya sé. Mira, ya. Qué lástima por la, por los empleados, por sus funcionarios. Pero si la empresa no es rentable, no es rentable. Si esto es un negocio, esto es un negocio. Búsquense el trabajo. No, pero entiendo que a veces no hay personas que no tienen la posibilidad de tener otro trabajo. ¿Por qué no se cambian? Flojos. Flojos. A Luchetti. ¿Por qué no, se pasta, integral? Pastas suazos son las más económicas, ¿no? Sí, igual. Bueno, le mandamos un abrazo a las personas que quedaron ahí sin trabajo. ¿Cómo? Sí, que se reinventen en el éxito, como yo. Y déjense comer fideo. 6 de la tarde con 25 minutos, pongámonos serios, está al aire por los 40. Hoy junto a Felipe Abello y Feña Salinas, solamente porque Educaro está de vacaciones. Y con ustedes, pues, amigas, amigos, cuéntanos qué opinas de lo de Katy Barriga. Cuéntanos qué opinas de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué opina de Raquel Argandoña? ¿Hay que sacarla de la televisión? ¿O da lo mismo? ¿Hay que estar viendo tele? Claro, puede opinar de lo que quiera con nosotros en este programa. Oye, bueno, ayer, el día de ayer, se dio a conocer que la Corte Suprema acogió recurso de amparo presentado por la defensa de 5 reos condenados por violaciones a los derechos humanos y que cumplían sus penas en el penal Punta Peuco y Colina 1, resolviendo entregarles la libertad condicional. Chan, 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 chan. ¿Ah? ¿Qué hicieron de bueno? Se portaron bien dentro de la cárcel. Están obteniendo beneficios. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué estos beneficios? El alcalde Daniel Jadue, de la comuna de Recoleta, dice... ¡Ganda, alcalde! Lo sigo en Instagram y en Twitter. Eso a modo personal, no de la radio. El mensaje de la Corte Suprema es claro. Violar los derechos humanos en Chile sale muy, muy barato. Y además te aseguro un muy buen pasar. Y además, buenas pensiones. Todo un premio por eliminar a quienes piensan distinto y poner en peligro los privilegios de unos pocos. No a la impunidad. Ya. Mira. Porque más encima, estos militares condenados reciben pensión. Sí, pues, y alta la pensión. Por ser jubilado del... Por ejemplo, el hijo de Pinochet jubilado recibe 900 lucas mensuales por pensión de invalidez. Augusto Pinochet. Augusto Chino, claro, porque tiene la pata mala o algo así. Sí. Seguro. Pero el que hizo de mal... Aparte de nacer en la familia equivocada. Sí. Estuvo metido en un lío de cheques. Estuvo metido en un lío de los cheques. Los Pinocheques se le llama. Al parecer también estuvo metido en un tema de la del tráfico de cocaína que tenía Pinocho para Europa. Estaba y Estados Unidos. Estaba a cargo, me parece, del negocio. También. Unos emprendedores. Pero la justicia, ¿por ya, qué es no, que aquí vamos, no acá, se investigue, no se averigua? Vamos al detalle. La Corte Suprema acogió los recursos de amparo presentados por la defensa de 5 reos condenados por violaciones a los derechos humanos. Ok, se trata de Gamaliel Soto, Manuel Pérez, José Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González. La segunda sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Hugo Dolmetsch, Caldo, bla, 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 Alderrama, Ricardo, bla, 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 listo, decidieron revocar las resoluciones que se le había negado el beneficio a los condenados, argumentando que estos cumplen con los requisitos legales para acceder a este mecanismo. Las convenciones suscritas de Chile en materia de derechos humanos no impide reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la libertad condicional y concordantemente consignan los fallos. Agregan que esto no conlleva desconocer la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad como aquel por el que cumple condena el amparado. Sin embargo, tal carácter ya fue considerado para excluir la extinción de responsabilidad penal y civil que operaría en delitos comunes por causales como la amnistía y la prescripción, así como para fijar la cuantía de la pena, pero y por consiguiente determinar su cumplimiento efectivo. Listo. Ya, yo creo no que entendí en nada. Caso tan, en caso, lo que pasa es lo que te dice que si bien las penas son o sea, lo que cometieron es gravísimo, son delitos de lesa humanidad, son asesinatos, sí se acoge a... O sea, da lo mismo que sea de lesa humanidad, básicamente. Claro, entonces la ley está mal hecha. O sea, se da a entender que la inmensa gravedad del crimen, por ser de lesa humanidad, da exactamente lo mismo porque, por más que lo aclaren al final. O sea, estaba mal hecha la ley, porque una persona que comete ese nivel de delitos se tiene que secar en la cárcel. Secar en la cárcel. A no ser que esté muy, muy enfermo y ya vaya donde como por humanidad, llevarlo a su casa, que con su familia, el viejito, pase sus últimos días.
Claro. Pero para el parecer no es el caso. Ya. Bueno, eso lo vamos a discutir hoy en el programa. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Qué le parece? ¿Quiere hacer su descargo? Vamos a conversar con personas que están al tanto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Se parece que hay idea de ir a la Corte Internacional con respecto a esta resolución de la Corte Suprema? Tal que todavía cree que lo que simplemente ellos hicieron fue cumplir órdenes en un país que estaba en guerra. Claro. Es otra posición también. Los muchachos de los abogados de los jueces de la Corte Suprema están planteando que, bueno, quizás no todo el mundo queda contento cuando la justicia se da un veredicto, qué sé yo. Bueno, así que eso. Nos vamos a la pausa comercial. Fanáticos de Papa John's, ahora su fanatismo sumará puntos porque llega a Chile Papa Puntos. Desde hoy, Papa John's te premia por pedir pizza online. Acumula puntos pidiendo online y canjealos por pizza, acompañamientos y mucho más. Únete en papajohns.cl y empieza a acumular mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. 223812050 es el teléfono, cabros. Vamos al aire a la vueltecita de comerciales. Saludamos a la voz de... A la voz, a la única voz institucional, la voz oficial de Sprite. Todas, pero todas las Sprites son libres de sellos, incluso las que aún conservan el sello. Búscalas en tu almacén más cercano. Sprite retornable de 2 y 3 litros. Libres de sellos. Sprite, born to refresh. Amigo, te salió exactamente perfecto. Gracias. Gracias, gracias. Oye, ya nos vamos a la pausa del WhatsApp, el más 569-5879-2865 y el Twitter, Abello. Abello. @40Chile, oficial con el hashtag Pongámonos Serios. 6:38 PM, estamos de vuelta aquí en el Pongámonos Serios a través de la 101.7 de los 40. Oye, pececillo. Un día como hoy. Espérate. Ah, ¿en serio que tenemos un día como hoy? No te puedo creer. Tenemos un día como hoy. Un día como hoy del siglo pasado, no tengo la fecha exacta. ¿Cómo no vas a tener la fecha, amigo? Un libro te hace libre, niño poeta. No, un día como hoy, Estados Unidos, no, Rusia. No sé si es un día como hoy, es un primero de agosto. Sí, pero no tengo el año exacto, que fue hace mucho tiempo. Ya, bueno. ¿Qué pasó? Pero es lo importante, la noticia más que el año, esto fue hace muchos años. Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos. ¿Quién es Alaska? Alaska. El continente helado. Ah. No, pues no, el país. Laika, yo me sé, el perro. Alaska. Ya. Hay una cantante también. Alaska. No. ¿En cuánto se lo vendió? $7 millones. De ese tiempo. Barato igual. ¿Y lo compró? Y lo compró, pues ahora es de Estados Unidos. Pasó lo mismo. No te creo. ¿Sí? ¿Y a qué quería llegar? Ayer aquí dijiste... una vez Chile quiso vender a Alemania Isla de Pascua. Chile necesitaba comprar dos barcos. No tenía la plata el gobierno chileno. Y entonces dijeron Isla de Pascua. Los alemanes se interesaron, cotizaron y al final no les salía cuenta. No nos gustaron esas piedras talladas que hay ahí. Y no compraron. Curiosidades, real. Curiosidades, efemérides. Con pececillo. Efemérides. Ya, oye, para la gente que es amante de la fotografía, les tengo un súper buen dato. Este es un paréntesis que estoy haciendo en el programa. Para la gente que está partiendo en la fotografía o quiere partir en la fotografía o se interesa o qué sé yo, hay una página de Facebook que se llama Fotógrafos Enfocados, que es Enfo, una K y un número 2, Enfocados, que tiene tips de fotografía para la gente que está partiendo. Por ejemplo, cómo hacer planos, distintos tipos de planos, cómo poder hacer la contraluz o fotos con sobreexposición o con un enfoque, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, todo eso y más lo pueden encontrar en esa página de Facebook, que es Fotógrafos Enfocados. Y ahí, una cosa es sacar fotos y otra cosa es ser fotógrafo. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿te gustó tu curso? ¿Te gustó, no? Y ahí pueden hacerle preguntas. Así que le mandamos saludos a Andrés Escalona, que es la persona que está, que es el dueño de la página. Y a Ricardo Salinas, que es la persona que administra la página. Mi papi. ¿Hay fotógrafo? ¿Ah? Mi papi. Hay fotógrafos que te hacen salir bien. Sí, me pasa que las manzas fotos. ¿Tú eres fotogénico? Fotógrafos Enfoca y un número 2, para los que quieran partir en la fotografía. ¿Tú, Peña, por ejemplo, eres fotogénico? Yo, pésimo. No, pero tú. ¿Sí? Eres fotogénico. ¿Tú dices? Sí. Soy posero más que fotogénico, creo yo. Pero sabes encontrarte el lado, sales bien en las fotos. Después de años de bullying. En la realidad también. Después de años de bullying. Pero aparte, como tú eres bajito. Ese no se nota. Sí, compadre. Digo como algo mal, hombre. Promedio. Eres promedio bajito. En las fotos no se nota eso y sales espectacular en muchas de ellas. Te encargo la decepción posterior cuando alguien te ve en persona. Pero. Innecesario.
A ver, yo el último comentario. Ya, hoy estamos hablando de un tema que está con polémica. Tiene polémica en los medios de comunicación. Estamos hablando de la libertad condicional para al 5 reos del penal Punta Peuco y de Colina 1 que fueron condenados por delitos, crímenes de lesa humanidad. Esto es lo que digo yo. Incluso los que han violado los derechos humanos tienen derechos humanos. Porque se según un tono. De... Ya, y para eso, como nosotros somos personas que somos limitadas en la información, y no es la idea, tener un programa de radio y no saber nada, tenemos a Francisco Jara, que es un abogado especialista en derechos humanos, que nos acompaña. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido, muchas amigo. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por darte tu tiempo para estar en este espacio. Te interrumpimos las 11, ¿o el trabajo? El trabajo, ah, no, ya. Pero... yo creo que es bueno discutir esos temas y que se difundan para que no queden solo en debates de abogados, que, o sea, sino que la idea es discutir. No, para toda la comunidad, y todos formamos parte de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa con estos militares? ¿Qué pasó, Francisco, finalmente? Esta libertad condicional, ¿hace cuánto se viene gestando? ¿Hace cuánto se viene más o menos trabajando? A ver, mira, todos los años, todas las personas que están presas, esto sin importar el delito, pueden optar a que la Comisión de Libertad Condicional de las respectivas Cortes de Apelaciones pueda revisar si ellos cumplen o no determinados requisitos. Aunque sea una persona, aunque sea una persona que está condenada a cadena perpetua, por ejemplo. No, o sea, la ley excluye, digamos, lo que es que la ley pide que hayan cumplido cierto porcentaje de su condena. Entonces esas personas quedan excluidas por requisitos formales. Ya. Pero, ¿qué es lo que pasa respecto de estos ilícitos? Que los requisitos que pide la norma, que es el decreto de ley 321, son tener profesión oficio, que ellos son militares, saber leer y escribir, y tener buen comportamiento, lo que es relativamente fácil en una cárcel VIP como es Punta Peuco, o es el módulo especial de Colina. Ya. Entonces lo que se reclama es que el derecho internacional impone ciertos requisitos extra para este tipo de delitos contra la humanidad, desapariciones forzadas, que son evitar la impunidad. Y esto es lo que aquí no se ha evaluado. Aquí la Comisión de Libertad Condicional dijo que estas personas no tenían los antecedentes adecuados, que estas personas no se habían rehabilitado. La Corte de Apelaciones confirmó los criterios y la Corte Suprema, en una resolución sorpresiva, les concede la libertad, sin atender a los crímenes, sin atender a que no tienen conciencia del delito, a que niegan los hechos. Claro. Y eso es lo que se ha cuestionado. Entonces estos caballeros son todavía un peligro para la sociedad y por tanto deberían estar presos. No, el carácter, no. La consideración de la peligrosidad tiene que ver con prisión preventiva y otras cosas. Aquí lo que se reclama, o sea, la cuestión aquí es concederles la prisión, o sea, concederles la libertad condicional utilizando los mismos requisitos que para cualquier delito, claro, común, vulnera o no las obligaciones internacionales de sancionar efectivamente estos crímenes. Claro, porque la experiencia, aquí, en teoría, para un cualquier persona que cometa un delito, un reo común, la experiencia dentro de la cárcel en teoría debería servirle a él para reformarse básicamente y después reinsertarse, comillas, en la sociedad. Pero en el caso de estas cárceles que no tienen las mismas condiciones que el resto, por lo tanto son condiciones privilegiadas, porque aunque digan que no es un hotel o qué sé yo, igual tiene condiciones privilegiadas por lo bajo, no tienen conciencia de que efectivamente están privados de algo así, ¿o no? Lo que busca la norma es entregar este beneficio a las personas que estén efectivamente rehabilitadas, a las personas que tengan conciencia del delito, del mal causado, uh-huh, y ellos de partida todos niegan los crímenes cometidos, claro, no tienen conciencia del ilícito. Estamos en guerra. Víctimas de conspiraciones, claro. Salvamos el país y una serie de cuestiones que solo se creen ellos y que les deben ayudar a dormir en la noche. Si dijeran soy un asesino, probablemente no podrían. Estarían tranquilos. Ya. Entonces, claro, lo que pide el derecho internacional desde la Segunda Guerra Mundial para este tipo de hechos es requisitos intensificados. Aquí en ningún momento se ha dicho estas personas bajo ninguna circunstancia pueden tener libertad condicional. Perfecto. La pueden tener, pero respetando que esto sea compatible con las obligaciones de sancionar efectivamente. Este es tu punto. Porque si vemos que una persona por una desaparición forzada tiene una pena de 5 años y 1 día y que hoy día por robar un celular puede tener 15 años, eso no se entiende. Claro. Porque la mayor parte de los militares condenados les han dado penas remitidas, es decir, los que están en Punta Peuco son los malos de los malos. Exacto, son los malos. ¿Y qué pasa con las pensiones? ¿Que siguen recibiendo pensiones pese a estar condenados y presos? La ley no excluye que ellos puedan recibir pensiones. Ahora, indudablemente, es un tema que tendrá que discutir
el Congreso Nacional, y ese también es un tema problemático porque muchas veces ganan bonos por estrés postraumático, por hechos que significaron que mataran gente, que violaran prisioneras, que torturaran personas. Entonces, hay toda una reforma pendiente que es una cuestión de la que el Congreso debe hacerse cargo. Pero a uno le parece impresentable que un preso político tenga una pensión de 170 mil pesos y alguien que torturó reciba bonos por el estrés que significó torturar gente y reciba 3 millones de pesos. Exacto. Francisco pregunta, se está hablando en la prensa hoy de recurrir a instancias internacionales con respecto a esto. ¿Cuáles son los pasos que se sigue, por ejemplo, para todas las organizaciones de derechos humanos? Hay diversas cuestiones que se pueden hacer. Por ejemplo, se pueden enviar comunicaciones, denuncias a la Comisión Interamericana por parte de los querellantes. Se puede denunciar el incumplimiento de sentencias previas en que Chile ha sido condenado. Y en estos mismos días, desde el 23 de julio y en particular desde el 30, hay una delegación de Chile en Ginebra, Suiza, discutiendo el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, donde fue la subsecretaria de Derechos Humanos, donde hay ministros de la Corte Suprema que concurrieron, parlamentarios, y ahí el Estado está dando cuenta que prácticamente que no hay impunidad, que las personas están cumpliendo sus penas efectivamente, y uno ve que al mismo tiempo en que nuestros representantes, nuestros embajadores, dan cuenta de esta situación idílica, tenemos este literal supremazo donde 5 personas recibieron este beneficio. Claro. Oye, estas personas habían sido condenadas por crímenes de lesa humanidad o tenía otra figura la condena. Lo que es que es un tema híbrido, o sea, ellos son condenados por los delitos vigentes en la época de los hechos, son el Código Penal, pero por el contexto de comisión, estos hechos son además crímenes de lesa humanidad. Es decir, si se cometen en el contexto de un ataque general o sistemático contra la población civil, como es el ataque que representa la dictadura militar, se aplican normas como la imprescriptibilidad, la inamnistiabilidad, y para aplicar la pena concreta recurrimos al Código Penal, al homicidio calificado, al secuestro calificado, a la aplicación de tormento, como se llamaba la tortura, etcétera. Perfecto. Oye, Francisco, ya, última pregunta. ¿Qué podríamos esperar en los próximos días con respecto a este caso? ¿Podríamos esperar que efectivamente esto quede definitivamente así o la Corte Suprema haga se invalide, no sé, la sentencia, la libertad, algo así? Yo veo difícil que se invalide la sentencia y la libertad, pero esto tiene que ser un recordatorio de que humanos no hay conquistas ganadas y que la sociedad civil tiene que estar alerta contra distintas fuentes de impunidad. Hemos tenido al Tribunal Constitucional, por ejemplo, que también ha dado muestras negativas, retrasando procesos como la Operación Cóndor. Hemos visto ahora a la Corte Suprema dando sorpresivamente estas libertades. Entonces, o sea, ya incluso llamamos bien a la sociedad a cuestionarse cómo estos crímenes que sirvieron para imponer un orden social ahora parece que no son cuestiones tan graves y le dan libertad a la gente. Sí, el hecho ya que estén en cárceles especiales los ponen con un tratamiento distinto, privilegiado, claro, con respecto. Un privilegio es una injusticia, porque si tú ves las cárceles como están de hacinados, durmiendo 8 en una cama, en un catre, en un colchón, en el suelo, asqueroso todo, y ellos con hartos privilegios, su pieza, sí, mucho tenemos presos computador, comunes que no tienen agua, que claro, la cantidad de suicidios, presos que viven de verdad en y decían que estos caballeros, meses de pimpón, películas, claro, sí, o sea, por ejemplo, computador. Nadie reclama que estén en buenas condiciones, ¿sí? O sea, lo mínimo debería ser tener dignidad, tener una cama, claro, tener una ducha caliente. Pero, por ejemplo, el año pasado hubo una comisión del Colegio Médico que fue a verificar la salud de estas personas y no pudieron entrar porque estaban celebrando las Olimpiadas de Punta Peuco. Entonces, sí, uno ahí ve que en realidad es una cosa... Es como las termas de Quinamávida. Esto es como la cárcel de Pablo Escobar, un poco menos quizá, claro. Pero es eso, es el privilegio. Oye, Francisco, pues te queremos agradecer el llamado. No, pues nada, yo feliz de poder colaborar. Chao, amigo abogado. Bueno, bacán. Que tengan un buen día. Un gran abrazo, chao. La cárcel de Álvaro Escobar, de Pablo Escobar, sí que... No, no era cárcel. La cárcel, esa era. No, para ahí llevaban minas, fiesta. Oye. Aunque dicen que no era esa aquí también. Ya, bueno, clarito, Francisco. Clarito, Francisco. Ya, entonces vamos con los llamados a la vueltecita, ¿les parece? Esto es solo Chancho en Piedra. Ya, 6 de la tarde con 55 minutos. Hay taco acá por Eliodoro Yáñez. Taco. Qué rico el taco. Se me ocurrió una canción para el programa. Taco. ¡No! Esa canción es de la mañana. No, se me ocurrió a mí. No, se le ocurrió a Chororoy. Ah, Chororoy. A la Oti. Y lleva años la Oti interpretándola todas las mañanas. Taco.
Crisco el taco. No, dice taco. ¿Dónde es el taco? Taco. No, taco. El manso taco. Taco. Dime dónde es. Es su manera, chorro, y alegrando las mañanas. Haciendo más llevadero los tacos de la mañana. Qué ternura. Que son los mismos de la tarde. No, porque la tarde que viene con más estrés. En la mañana, por último, los tacos van con más energía porque la gente va pensando, algunos, pensando, este es un gran día. Este es el primer día del resto de mi vida. Son los menos. La mayoría de la gente parte el día deprimido. Pero la hora viene más deprimido, así está pega de mierda. No, a esta hora ya, sí. Esta hora que ya está de noche. Y todos con hambre, imaginándose una chorrillana. Porque sé que yo creo que afecta mucho el hecho de salir de la casa a oscuras y volver a oscuras también. O sea, es vivir en tinieblas. Es verdad. Es vivir esclavizado, estar esclavo. ¿Cómo vivir en Alaska? ¿Cómo vivir en Alaska? No, pues todo lo contrario. En Alaska en ciertas épocas del año. Oye, Aspen nos corrigieron, está en Estados Unidos. Y nosotros el par de idiotas mandándolos a Suiza. Bueno, pero se entendí el concepto. Bueno, lo mismo. ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué cuesta, Chu? Hola. Hola, oye, pero, no era obligación llamar. Claro. Si estabas perdiendo tan la voz. Delicada de la garganta. Es que era muy importante. Ah, bueno. Ya, vamos, te vamos a escuchar, vamos a bajar la base para que se pueda escuchar bien. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Camila. Camila. Vamos, Cami. Ya, mira, me parece primero súper importante que hablen de esto. En una radio como Los 40, se la escuchan caleta de jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Yo soy profesora acá en Quique. ¿De canto? No. No, de lenguaje. Oye, está así por... Parece... Porque fuerza mucho la voz. Sí, porque los cabros se portan re mal. Sí, es verdad. Ya. Pero lo importante es que tienen este espacio también para conocer estos temas, que ellos no tienen este tipo de conversaciones en sus casas. ¿Ya? Cuando uno de repente saque este tipo de temas, es obvio que lo primero que van a decir, tu profe es terrible comunista. Ya, empezamos no, con la odiosidad. Sí, tiene que ver, porque yo no soy comunista. De corazón sí, pero no soy comunista. Entonces, primero, felicitaciones y muchas gracias. Segundo, que... Estos temas son de feña, respeto. Yo lo acompaño nomás. Lo apoyo. Pero este pececillo a veces es un poco amarillo, pero no importa. No. Te pusiste a cuseta y saliste tranquilado. No, sapo. Amarillo. Ahora. Sapo. Pero no importa, porque igual lo queremos. ¿Ya? Blu, blu, blu. Pero es como lo que quería decir es que es una falta de respeto a la comunidad, a la sociedad, que pasen estas cosas. O sea, ¿cómo se le ocurre que la gente se va a quedar tranquila viendo por la tele que estos asesinos salen tranquilamente de su encierro porque a una Corte Suprema que es derechamente fascista les da permiso, pasando por encima de todos los criterios que son internacionales? O sea, la explicación que dio recién el abogado, bacán, me quedó todo súper claro. Pero, por ejemplo, yo no sabía este bono que les daban por estrés postraumático. Claro, forma parte de la pensión que ellos reciben y que llega, o incluso sea, a los 3 millones de pesos. Me parece irrisorio, de verdad. Me quedé así como con dolor de guata. El año pasado, nosotros trabajamos en el colegio en el que yo trabajo con mi curso, con la lectura del libro de Tejas Verdes de Rebolledo. Uh-huh. Y nosotros lo leíamos y los cabros quedaban por la cagada, disculpa, pero impactados con el tipo de daño que le hacían a la gente. Yo no voy a repetir ahora las cosas, las torturas. No lo voy a repetir porque es de conocimiento público lo que ellos fueron capaces de hacerle a la gente. Entonces, como me duele, ¿cachai? Yo soy joven, tengo 31 años, pero me provoca dolor, sí, ver que son tan irrespetuosos con las personas, ¿cachai? Porque uno se saca la chucha todos los días para trabajar, para construir un Chile más justo, más solidario, y la justicia tiene que ver con que las personas que le hicieron daño a la sociedad paguen por ese daño. Esos jóvenes tienen que estar en la cárcel, no tienen que salir. Incluso ahora, yo lo que he sabido es que son más estrictos, pero en algún momento, años 90, tú podías ver perfectamente un militar que se supone estaba condenado en el mall
con la señora, caleta, comprando. Sí, mucho. Profe, te queremos mandar un abrazo. Cuídate mucho, gracias por llamarnos. Gracias a ustedes. Chao. Chao, profesora. Buena onda la profe. Ya vos, súper cierto. Oye, nos vamos a una pausa comercial. Si quieres nominar, 22381-2050. Y díganos dónde es el taco, taco, el manso taco. ¿Dónde es? Oye, le contamos a la gente que nosotros no estamos filtrando las llamadas, sino que estamos tirando al aire nomás, ¿cierto, pececillo? Sí, así es verdad. Ya, para que no creen que yo estoy metiendo mano aquí. Feña, pero bueno, los temas y yo lo acompaño en esta cosa. Y los llamados, estamos sacando los llamados, sí, así, al tuntún. Y si nos llama, por ejemplo, un militar, también lo vamos a atender, ¿eh? Claro. Estamos conversando. Si no está claro. En esta tertulia. Ya, oye, nos vamos a la pausa comercial y tenemos que saludar a nuestros sponsores. Para comer en la U, para el bajón después del carreto, para calentar el cuerpo, prueba Instant Lunch de Maruchan. Este invierno, la número uno y la más rica te apaña en todas. Agua caliente, 3 minutos y listo. Fabricadas en Estados Unidos. Pastas Instant Lunch de Maruchan. Y si estás preparando la PSU, bueno, no faltes al undécimo ensayo nacional PSU de la Universidad Técnica Federico Santa María y el preuniversitario Pedro de Valdivia para tercero y cuarto medio. Este día sábado 4 de agosto, 8:30 horas, en una de las 47 sedes de Arica, Punta Arenas. Acepta el desafío e inscríbete ahora en ensayonacionalpsu.cl. Vamos a la pausa, volvemos, pececillo, los teléfonos, Twitter, toda la chaya. Llámanos al 223-81-2050. Escríbenos en el @40chileoficial con el hashtag pongámonos serio. Ahí vamos a estar leyéndote. Y también vamos a estar en el Insta, los40chile. En el Face. En el Face. Nunca revisamos el... Dejamos olvidado el Face. El Face. Es que sabes que los gringos sapean el Face. Sí, no se mueve ya con la seguridad. Que el Porque Face no. ¡Sí! Volvimos. Volvimos. Oye, está... Hay harto taco acá en el Pedro Yáñez. Un amigo, el Julio, me dijo que... taco. La niña Mate igual está... No puedo decir lo que me dijo, pero está la Sonia, básicamente. Eso bueno, es. Eso pasa en una ciudad que tiene un parque automotor demasiado grande y las calles no. Claro, y se siguen vendiendo autos, pues como si fuera... Pero eso hay que buscar otras alternativas, como la bicicleta, que está cada vez más popular. El skate. Y los medios de transporte público, el también pogo, que deberían funcionar mejor. El pogo. Lo que es el bondi, la liebre. ¿Cuál? ¿Qué estás diciendo tú? El pogo. ¿Cuál es el pogo? Pogo. La verdad, ese como que no se ponían los zancos. ¿Te parece que una aporta al debate lo que acabas de decir? La saltarina, por último. La saltarina. De Otto Kraus. Oye, verdad. Ya. Oye, malas noticias tenemos según Greenpeace Internacional. Greenpeace hace alarmante análisis. Desde mañana, o sea, desde mañana 2 de agosto, la humanidad entrará en una etapa de, comillas, sobregiro medioambiental. ¿Qué crees tú que significa esto, Abellus? Que ya se que gastaron todos los recursos naturales. No hay más recursos naturales. Correcto. Siguen haciendo gente y ya no hay dónde no va a haber dónde alimentarlo. No va a haber agua. Ya, el informe que hizo la ONG Global Footprint Network arrojó dramáticos resultados con materia medioambiental. A partir de hoy, la Tierra ya no cuenta con recursos naturales para seguir abasteciendo a la población durante este año, tal cual. Ante este escenario, Greenpeace señaló que desde mañana se entra en una etapa de sobregiro medioambiental. Es la última medición que está dada a conocer, representa la fecha más próxima a todos los estudios realizados hasta ahora. Así, en los 70, la fecha era a fines de diciembre, el 2017 se habría adelantado hasta el día 3 de agosto. ¿Qué tal? Mientras que este año la fecha avanzó en 2 días. La crítica situación de los recursos naturales llevó a que hoy más que nunca existan zonas protegidas. De hecho, existen más de 200.000 reservas naturales cuya extensión se traduce en 20 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa un 15% de la superficie de la Tierra. Cuidemos el planeta, cuidemos el planeta, por favor. Qué bueno que ya no se están ocupando tantas bolsas y la gente volvió a la bolsa de género, la pilgua. Es heavy. Yo las vendo también, bolsas de género en las funciones del Teatro Mori, bolsas travieso, pero independiente de eso, lo que yo hago, que creo que es una buena ayuda. ¿Las boletas? Ah. Continuemos. Y las pajitas. Esas sí que contaminan. ¿Una bolsa y una pajita? Fíjate que estoy. No. Las qué pajitas. Qué baratísimo. Baratísimo, no, bello, ¿eh? Pues las pajitas, las bombillas. Las bombillas, que al final no es tan útil, po, una bombilla.
Sí, pues cómo no va a ser útil. Pero hay bombillas que pueden ser de papel. Salieron unas nuevas que son de papel. Ya, de papel. Pero la clásica, la pajita de plástico, la que se ha usado toda la vida. Bicolor. Esa es muy difícil de degradar. El otro día vi una imagen de una tortuga marina con una bombilla de esa incrustada en la nariz. La estaban sacando con un alicate, amigo. Y gritaba la tortuga por la que... Entonces, no más bombillas. No más bombillas. Pégale un software. Quémate un poco, quémate. Para que más o menos cachen, el análisis de la ONG es que el 42% de las áreas protegidas están efectivamente libres de acción del hombre. ¿Qué tal? Bueno, casi un tercio de las áreas protegidas. Ya, y parte de la explicación tiene que ver porque se aprueban diversos y variados proyectos de áreas cercanas a zonas protegidas y que no se alivian esas presiones, los intentos de protección no tendrán efecto de conservación para lo que se busca. Claro, ponen al lado, por ejemplo, un área protegida, un condominio. Mira, una tontería. Ahí está. Estamos en super hábit, o sea, ya estamos en deuda este año. Yo creo que de aquí a 50 años el mundo va a ser un infierno. Por suerte, tu feña, qué rato no vas a estar. Sí, en 50 años más. Voy a tener 40. 89. Ya, pero con la... No voy a estar a los 89, como don Celino. Ni cagando. No. Ya, te apuesto que sí. No. Pero solo. ¿Ah? Transmitiendo. Claro, quizás viviendo en una plaza. No, pero... voy a tener 90 años. No. Yo creo que no voy a estar. No llegas. Tú no vas a estar. Eso es fijo. ¿Por qué? No, yo sí. Porque voy a tener 94 años. 94 añitos, como Tuna. 9.4. No, y espero estar fit y estar... Como Iggy Pop. No, y estar vigente, estar tiquitaca. Estar con trabajo, aquí en la radio. Okay. Con Chororoy. ¡Aló! Oye, qué pesado. ¡Aló, buenas tardes! Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Jesús? Sí, nos llamaban todo el día, no me he portado bien. Sí, pues sí sé, Jesús. Lo que pasa es que Jesús es un auditor fiel de la radio y a veces tiene restricciones. La misma radio. Esto, mira, ustedes me dijeron en julio y ahora estamos en principio de agosto. Ya, agosto. Pues, hola, Feña. ¿Qué tal? ¿Ha pasado un mes nomás por Jesús? Sí, pues no, pero... Es como los de Punta Peuco. Oye, sí. Ya, Jesús, ¿a qué le queréis mandar saludos? Mi mamá Emilia, a ustedes, chiquillos, que lo pasó súper bien con ustedes, me dio mucho. Muchas gracias. Se echa de menos al... Aledo. Al maestro, al mago. Al maguito ahí. Al maguito. Oye, pero en la mañana no hay restricciones, ¿eh? No, ¿cierto? No, pero con usted ya lo llamo a ver. Es por el rating. Pero ¿cierto? Chororoy, en la mañana te pone restricciones, sí, me he dado cuenta. ¿Lo has notado tú también, Jesús? Sí. Como que a él no le gusta mucho que tú llames. ¿Ah? A él no le gusta mucho que tú llames. ¿Por qué? A Chororoy. A Chororoy. No, Feña está encantado. Ya te había acusado a Chororoy dos veces. Parece que soy mal compañero de ellos. A nosotros nos pela ahí en la mañana. No. No, pero no, yo les pongo un 7, pues. Yo también. Les pongo un 7. Yo abrazo con la 12. ¿Cómo se llama? Martina. La Martina. Con la Martina. No te sabes ni un nombre, pues, Jesús. Con la Martina, os digo, pues. Ya. Claro, con ella hablaba, pues. Jesús. Le he pedido canciones también, pues. Ya. Jesús, tú estás escuchando otras radios, sí. Sinceramente, radio? Te pregunto. No, para nada, estoy escuchando la 40. ¿Nada más que la 40? Solamente la 40. ¿Cruz para el cielo? Es Cruz para el cielo. ¿Radio Carolina, no? No, 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 no. ¿Seguro? No, no. Ya. No, me gusta el DJ Emilio, lo cambié. No. Es lo más simpático. Ya, oye, un abrazo, Jesús, te queremos. ¿Listo? Chao, Jesús. ¿Listo? Chao nomás. Chao. Ya, ahí quedó muy contento, Jesús. Bien, pececillo, que tienes. Oye, tienes paciencia. Soy empático. Yo lo hubiese cortado al tío. ¿Aló? En el aló. ¿Aló? Buenas tardes. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿bien y tú? ¿Tu nombre? Muy bien, Cristian. Y a todo esto, maestro Abello, lo fui a ver el otro día, Concepción, y maravilloso, espectacular, sin palabras. Sí, estaba asustado el maestro Abello aquí cuando venía el comentario. Excelente. Posteriormente, yo el día siguiente fui a ver al maestro Caroca y también... Son los mejores. Monumental, son mis compañeros son lo mejor. Se merecen la factura que están pasando, se lo merecen. Se lo merece. Así innecesario, que... pero se lo merece. Innecesario comentario. Fíjate. Innecesario. Listo. Ahí nomás, Felipe, no te enojes. Oye, muchachos, ¿sabes qué? Muy bueno el tema que estaban tocando delante con el tema de fuerzas plásticas, recursos naturales y toda la cosa, ¿eh?
¿Cierto? ¿Aló? Sí. ¿De qué tema te gustaría opinar? ¿De cuál te gustaría opinar? Eso mismo. Lo que pasa es que yo trabajo en el Centro de Tecnología, acá en la UDEC. ¿Ya? Y nosotros desarrollamos todo tipo de productos con recursos naturales en un escenario de cambio climático global. Está la patada. Entonces, olvídate, ya nos acabamos los recursos, como estabas diciendo tú, del año. Está la patada. Así que yo les llamo a ustedes a ser portadores de la iniciativa No Plástico, no usemos algo, usemos lo natural, lo natural. No sé si les parece. A mí me parece. El otro día mostraron unos científicos chilenos que crearon una bolsa que se diluye con el agua. Acá de la UDEC. No te puedo creer. Por supuesto, una bolsa que se diluye en agua, está desarrollada en base a. ¿Pero cómo? A piedra caliza, toda la cosa. Pero ¿y si uno vomita? ¿No se te deshace abajo? No, pero debe estar un cierto tiempo y con fuerza centrífuga en el agua para que se deshaga más rápido. Perdón la pregunta. Acá nosotros mismos tenemos unos investigadores que desarrollan bioplásticos en base a algas. Entonces tenemos una gama de muchos productos que están para reemplazo de lo que hay hoy en día. Ya, yo asumo que tú estás bien interiorizado en el tema. Mi pregunta es, por ejemplo, a los productores de bolsas plásticas, los productores de pajitas... ¿cuál es el horizonte? Bombillas, ¿cuál es el... por favor, bombillas. No, ese horizonte es caduco. De hecho, en Estados Unidos, yo creo que tú sabes que hay ciudades ya que eliminaron las pajitas. ¡Ay, qué bombilla! ¡Oh, perdón, es que lo perturba! Tío Genaro. Sí, perturba la palabra pajita. Bombilla. Ya, pajita. Perdone, tío Genaro. ¡Bombilla! Ya. Eliminaron bombillas y hoy en día usan bombillas de papel resistente. Claro. Pero posteriormente son biodegradables y fáciles de eliminar. ¿Me entiendes o no? Se entiende perfectamente. Y uno podría. ¿Y los productos de alga después se podrían comer o no? Imagínate, te tomáis la bebida y te comí el vaso. De hecho, es tan fantástico ese tema. ¿Por qué? Porque tú utilizas la bolsa y después la puedes moler y la utilizas como fertilizante para tus plantas, para el indoor. Eso necesito. Hay fertilizante para el indoor, Feña. Yo creo que ahí, yo creo que en todos estos temas donde la ciencia tiene que avanzar porque es muy necesario. Estamos en la Totalmente, totalmente. Ahora, el problema, el problema chilense es que... el trapazo que es mi trabajo, yo soy gestor tecnológico y tenemos la misión de traspasar esta tecnología hacia el mundo privado con ayuda de Corfo, obviamente, pero hoy en día acá en Chile aún no se acepta esa lógica, no se valoriza también la investigación, cómo se hace en Europa o en Estados Unidos. Te puedo hacer una pregunta con respecto a los presupuestos. ¿Ustedes tienen el presupuesto tan bien pagado? O sea, está... ¿Qué hablas? O sea, el presupuesto para desarrollar toda esta imagen... Yo sé que fue hablar de plata, pero tú, por ejemplo... No, tranquilo. Si usted es maestro, no puede hablar de lo que quiera. Ya, tú ganas tu buen sueldo para poder dedicarte de lleno a la investigación, tus colegas... Obviamente, sí. Bueno, yo trabajo con la creme intelectual del país, así que todo el mundo es doctor acá y toda la cosa... Pero donde sí está la falencia es en el valorizar la tecnología, ¿me entiendes o no? Porque la empresa puede decir, oye, esta bolsa vale 1,5 pesos o 0,5% más que una bolsa plástica. Entonces sigo usando la bolsa plástica. Claro. No hay un incentivo al cambio, no hay un incentivo a la inversión. Exacto. Y el cambio de switch, como si lo están haciendo en otros países. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros como... como los ciudadanos de pies? Hashtag no al plástico, fino al plástico. Y sí al bioplástico. ¿Y dónde puede comprar uno, por ejemplo, bolsas para la basura que sean biodegradables? O... Mira, nosotros estamos desarrollando distintos tipos de contratos tecnológicos para que la empresa adquiera esta tecnología. De hecho, estamos desarrollando papel con base a bioalgas, o sea, a algas, para envolver, qué sé yo, estas frutas premium, por ejemplo, que se envían al extranjero, ¿cachai, no? Y que reducen un 40% la infección de hongos en las frutas. Entonces ahí ya tienes un beneficio, porque se beneficia el pequeño productor, el mediano productor. Entonces ya estás beneficiando la escala productiva, ¿cachai, no? Sí. Ese tiene que ser el switch, el cambio. Entonces ahí los llamo a ustedes como líderes de opinión, de sintonía,
y... Correcto. No, yo por lo menos sí. Hay una misión, maestro Salira. Sí. Ya, pues, amigo. Entonces, ahí, bacán. Yo los voy a contactar, lo prometo. Oye. Ya, un abrazo grande, compadre. Amigo. Escúchame, tengo un amigo, Cristian, que está preguntando que tiene una caja con 1,000 pajitas. ¿Dónde las puede ir a votar? No, pero si es verdad. Yo también me reí, pero me pregunta en serio. Por eso, que diga bombilla. Bombillas. Bombillas. Sí, caso a Felipe Villena. Popotes. Básicamente una recicladora plástica, porque ahí hay otro defecto también de este incentivo a reciclar, que llega a los vertederos y se vuelve a mezclar todo. Entonces, claro, para reciclar tiene que haber una separación de distintos tipos de materiales. Hay países que para reciclar las botellas le sacan la etiqueta, el papel a la botella, dejan la botella limpia, las cajas de leche, las abren, las dejan... Bueno, todo lo que nosotros no hacemos. De hecho, hay unos ciudades ya, que ya no utilizan cubiertos de plástico, sí, sino que ya volvieron al plástico, al metal. O comen como la gallina. O con la mano. ¿Viste? Con el pico. ¡Ay, me chocó también! Oh. Ya, muchachos, un abrazo grande. Ay, yo soy Til con las dos palabras. Tucutú, guacho. Chao, amigo. Un abrazo, cuídense. Chao, querido. Chao. Saludos, Concepción. Vaquero, tenés que ir a las pajitas ahí al... No digas pajitas. A la plaza de Pedro Valdivia. ¿Qué vamos a tener que comer? ¿Como la gallina? ¿Con el pico? ¡Sí! ¡Glu, glu, glu! Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, 7 de la tarde con 28 minutos. A ver. Bueno, en relación con una de las polémicas que se ha desatado hoy día en la tarde, que fue que tú, Feña, dijiste que habías inventado una canción que hablaba del taco. Sí, yo dije, a mí se me ocurrió, taco, qué rico el taco. Ya, no, taco, un plagio. ¿Dónde es? Esa es una dinámica, escucha. Es una dinámica, perdón, es una dinámica que hicimos en la mañana con mi dupla Chororoy. En la ducha 2018. El que dijiste que se le había desencajado la cara al saber que el jefe Hernández Nuro. Sí, pero escucha. Se comunicó con nosotros Chororoy y esto fue lo que nos dijo. ¡Grande, Chororois! ¿Qué tal, muchachones? Hola. El taco manso taco, claro, es de la mañana, de la ducha, con abello, pececillo, que lo cantamos para todo Chile y dice más o menos así. Es el taco, el manso taco. Taco, dime dónde es. Y hasta ahora estamos acá en consistorial con mucho taco Chororoy. Lo mejor. Junto a mi esposa Danús, que va acá a mi lado, que también va cantando el taco. Saludos, dupla. Chao, querido amigo, nos vemos. Te queremos, Chororoy. Pero no es lo mismo que yo, es taco, qué rico el taco. Y está la distinguida esposa de nuestro querido Chororoy, que también se quiere ahora sumar. Va. Ahí va Felipe, taco, el manso taco. Taco, dime dónde es Chororois. Chororois, es como la señora de Chororois que potencia a su marido. Podríamos, tú que tienes contacto en la tele, ¿por qué no presentas a Chororois como la familia como los Méndez? Pero Chororois, una familia. Ahí va Felipe, taco, el manso taco. Como los Venegas, los nuevos Venegas. Tal cual. Chororois. Felipe. Chororois. ¿Qué tal? Ya. Dime dónde es. Ya, por mí. Estamos acá en consistorial. Muchas gracias, Chororois y su distinguida esposa. Besos para ambos. Los quiero. Oye, déjate de ocupar este programa para hacerle propaganda al programa de la mañana. ¿Quieres? Ya, oye, nos vamos a una pausa comercial. A la vuelta, comunícate con nosotros al 223-81-2050 o al Twitter, @40chileoficial, con el hashtag Pongámonos Serios, te leemos. Fanáticos de Papa John's, ahora sí. Su fanatismo sumará puntos, sí, porque llega a Chile Papa Puntos. Desde hoy Papa John's te premia por pedir pizza online. Acumula puntos pidiendo online y canjealos por pizza, acompañamientos y mucho, pero mucho más. Únete en papajohns.cl y empieza a acumular. Mejores ingredientes, mejor pizza, Papa John's. Saludamos a toda la gente que está preparando la PSU. Cabros, cabras, no falten al undécimo ensayo nacional PSU de la Universidad Técnica Federico Santa María y el preuniversitario Pedro de Valdivia para tercero y cuarto medio. Este día sábado, 4 de agosto a las 8:30 horas en una de sus 47 sedes de Arica, Punta Arenas. Acepta el desafío e inscríbete ahora en ensayonacionalpsu.cl. Estamos, volvemos. Meterle seriedad, bello. Hoy estamos viendo unos Kiki Channel. ¿Así se le llama? Más ordinario que el del alcalde. Sí, es simpático el resultado.
Pero es arriesgado. Yo recomendaría como comunicador, como líder de los jóvenes, no hacerlo, fíjate. La alcaldesa, en tanto, le salió simpático. ¿Le salió simpático? A la alcaldesa le salió simpático. Yo creo que no demoró más de 10 minutos y no descuidó sus labores como edil por hacer esto. Pero sí es peligroso. No en el caso de ella, que lo hizo en un lugar, en el Templo Votivo de Maipú, donde no hay mucho tránsito, al menos en ese sector se ve un Pikachu nomás. ¿Viste? Bueno, sí. Se asoma un Pikachu de Maipú. Pero corpóreo de Maipú. Le dan color. Lo que sí merece atención es lo que pasa con Pasta Suazo. Que yo indolentemente te dije hace un rato, oye, pero si la empresa no era lucrativa, que cierre. Estaba averiguando y es una empresa de más de 80 años, con decenas de... Y no digamos que en Chile se dejó de comer fideo. De funcionarios y de su familia. ¿Qué habrá pasado? Al parecer, no sé. Tiene que ver algo el gobierno del presidente Piñera. Ya pasó lo mismo con IANSA, otra empresa que debió echar a mucha gente. Pasó con Canal 13. Está fallando el... ¡Está pasando! Hay harto desempleo, ¿ah? Hay harto desempleo. ¡Aló! Esto eran los tiempos mejores. 223-81-2050 es el teléfono. ¿O no tiene nada que ver el presidente Piñera? ¿Qué opinas tú? Oye, y más encima ayer hablamos del estatus joven. Hemos tenido buenos programas, amigo. Estamos hablando de los temas que están ahí. Muy buenos programas. Ahí, ¿eh? Ojalá que nuestros auditores... estén a la altura. Estén a la altura. ¿Vamos con alguna opinión? ¡Aló! Buenas tardes. ¿Aló? ¡Tucutú! Oye, ¿no molesta el sonido de la radio? Sí, molesta, un poco. Un poco, pero la verdad... A ver. No es tan grave. A ver, ¿ahí? Ahí. Perfecto. Súper bien. ¿Cómo te llamas ahí? Camila. ¿De dónde llamas, Camila? De Pudahuel. Primera vez que llamo. ¡Felicidades! ¡Se llamó! ¡Fernando Villegas! Oye, sabes que me gustaría retomar el tema de la argandoña. A eso, vamos entonces con el tema de la argandoña. Ya, Raquel Argandoña está en la palestra porque se mandó una de sus frases típicas. ¿Por qué aguantan? Hay otros trabajos hablando a propósito de... De cuando una mujer es acosada, cuando es hostigada. Ella da como solución cambiarse de pega. Si tienes una mujer que tiene que alimentar un par de hijos y está en asociación, no puede perder la pega. Y esa es la empatía que se tiene y por algo está estipulado en la ley. Fue Mariana Darderian que simpatizaba con las mujeres. Bueno, en fin, y ahí Mónica Pérez le paró los carros y le dijo, no todas las mujeres tienen los mismos recursos tuyos. Lo que terminó enojando a la Argandoña, quien dijo, no es un tema de recursos. Yo creo que sí. Sí, no, está jodida, la señora está jodida totalmente, porque igual después le terminaron respondiendo. Yo te conozco. Porque ella decía básicamente que la mujer igual puede decir que no y todo el rollo. No, y entonces el venezolano le dice como, oye, más allá de que tú aceptes o no, la persona igual está abusando. ¿Cachai? Y no corresponde hacer ese tipo de proposiciones. Y además está ponte tú el acoso sexual, está ponte tú también este acoso como de desprestigio, ¿cachai? En donde te hacen ver que cometí errores cuando no los cometí. Y lamentablemente mucha gente, por miedo a no querer llevar la contraria, termina apoyando a su jefe. Claro. Y la persona termina siendo como denostada y problemas ahí de autoestima y futuros psicólogos y todo el rato. Yo conozco conozco así de cerca un caso de una mujer hostigamiento. Que hostigamiento laboral sexual, y ahí es complicado porque si la persona, ponte tú, tiene una deuda, tiene una de esas cartas de embargo que llegan a la casa y está desesperada por las lucas, efectivamente lo único que le queda por hacer es aguantar hasta que pueda optar por otro trabajo y le llegue la oportunidad. Sí, pues imagínate, dueña de casa y los demás son puras guaguas, ¿y qué va a hacer? Sí, parece no hay otra alternativa, lamentablemente, que agachar la cabeza y aguantar un trabajo horrible en que te humillan. Entonces ella hace gala de una falta de empatía. Tal no, cual. Y además ahora encontrar pega está súper difícil. O sea, pero conciencia, su señora no sabe en Chile que está viviendo claramente. Pero de qué hecho, bueno que ahora en los paneles hay diversidad de opiniones, en la televisión. La misma Raquel Argandoña proviene de una televisión donde ella, que era lectora de noticias, conducía 60 minutos, noticiero del gobierno de Pinochet, conocido como 60 mentiras. Tal cual. Claro, porque ha sido y ahí todas las noticias eran proclive al gobierno de Pinochet. 60 mentiras. Y ella era la conductora, años 80.
Claro, entonces así es re fácil también tener la oportunidad cuando tenés esta de buenas. Amiga, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tu opinión. Chao, querida. Chao. Que te vaya bien. Tata. Tucutú. Ya, 223812050 es el teléfono. ¿Qué más? Oye, el Twitter, @40chileoficial, y el hashtag es pongámonos serios. Vamos con... Una vergüenza la decisión de la Corte Suprema. Definitivamente Hitler en Chile hubiese terminado con firma mensual, dice Doña Flor. Abrazo, Doña Flor. Hitler, que tuvo mal ojo, no compró cuando se le ofrecieron la Isla de Pascua. No, ahora entendemos Oduitis Rubios. ¡Aló! ¿Aló? ¡Tocó! Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Alex. Alex, ¿de dónde llamas? ¿Dónde venía la chapa? Acá en San Beca, San Bernardo. San Beca. Ea, ea. ¿Cómo va? Bien, pues. Qué bueno, pues, guacho. ¿Qué quiero opinar? Hablando de lo mismo de la niña tuya, la Raquel. Raquel Argandoña. Vamos con Raquel Argandoña. Hoy encuentro súper desatinado las declaraciones que se quedó hasta acá. Y además encima ahora va a tener un programa de radio con la Maldonado, que quizás qué cosas van a salir de esos programas. Claro. Claro, la recomendación es no escucharlas. ¿Cómo se llamaba la discoteca que iba la Argandoña con la Maldonado con el Álvaro Corbalán? Discoteca Romeo, podría haber sido, es un pub que era el dueño, el marido de Patricia Maldonado. El marido de la Pati Maldonado, claro, que iba para allá. Todos los agentes de la dictadura iban para allá. Claro, lo que pasa es que en ese tiempo había toque de queda y no se podía salir en las noches, entonces había que quedarse en los lugares. Y esos lugares eran muy frecuentados por lo que es CNI. Claro, lo que... con la amiguita. ¿Así le podrían poner al programa de radio? El Romeo 2.0. Reloaded. Buen nombre. Buen nombre, ¿no? Ya, ¿desatinadas las declaraciones, sí o sí? Sí, desatinado. Y puta, hoy día en la mañana estaba escuchando otro radio también y un locutor también decía lo mismo, que al final la mujer tenía que aguantar nomás un poco porque al final tenía que llevar la plata para la casa y, no, y puta, bueno, la pega era aguantar y encuentro que es un mensaje súper equivocado. Claro, lamentablemente la realidad hace que muchas personas tengan que hacer eso, pero no es lo correcto ni lo obvio. No, aguanta nomás, no. O cámbiate de pega, no, sino la realidad indica que no es así. Escuchemos la parada de carro de la periodista Mónica Pérez. Escuchemos. A Raquel Argandoña. Calma. ¿Cómo? Hace ese delito. Por eso, o sea, porque cuando tú le pones el caso, si tú tienes a una mujer que Mariana tiene que meter a su, un ahí está, de hijo y está en esa situación, no puede perder la pega. No puede perder la pega. Y esa es la empatía que se tiene y por eso está como está estipulada la ley. Otro trabajo. Perdóname que te diga. Raquel, otro trabajo, Raquel, Mariana. Estás hablando de otra cosa. No todas las mujeres tienen los mismos recursos. No, se agarraron. Se agarraron. Voy por Mónica Pérez. Me encanta Mónica Pérez. Amigo, te mandamos un abrazo. Gracias por llamarnos. Vale, saludos. Chao, guacho, que te vaya San bien. Bernardo. Abrazos a San Beca. San Beca City in the house. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buena, ¿con quién? Tucutú. Hola, Julio. Tucutú. Buena, Julio. ¿De dónde, Julius? De acá de yo soy porteño, pero estoy de aquí en Talcahuano trabajando. Talcahuano. También puerto. Sí, por supuesto. ¿De qué quiero opinar? De porteño a chorero. Que llamo y lo escucho, puta, todo el tiempo. Gracias. Y me caen la raja. Reís caleta. Amigo, un gran abrazo. No te podemos cantar, sí. Perdón. No te podemos cantar, sí. No, tranquilo. Que no los estatutos indican que solamente una vez. Las reglas son reglas. Y está bueno que la autoridad se la esté pasando por el aro. ¿Y ahí qué quiere opinar, amigo? Mira, la verdad es que no voy a opinar acerca de la Argandoña, porque en realidad creo que es perder el tiempo. Esa mujer es demasiado tóxica para la televisión. Concuerdo. Pero sí, básicamente llamar porque siempre he estado con el bichito de llamarlo y compartir con ustedes una conversación y saludarlo, básicamente eso. Gracias. Amigo, ya, pero quémate con un tema, po. Es que, ¿qué mira, opinas? Ya, yo te estoy preguntando y tú me tienes que decir. ¿Qué opinas que la alcaldesa Cati Barriga, se ya grabó haciendo el desafío Kiki Challenge, en que ella aparece en un auto, se va, el auto sigue andando y ella hace un baile y se vuelve a sentar. Kiki Channel. Ya, en Twitter toda la gente poniendo, la mayoría de la gente poniendo, ay, cómo se le ocurre, si es alcaldesa, qué ridícula, oye, si ya no es bailarina de Mecano. Por otro lado, la gente dice, oye, ha sido espectacular la alcaldesa, esta es una humorada simpática. Kiki Channel. ¿Qué opinas tú, Kiki Channel? Kiki Channel.
Mira, yo encuentro que nunca hay que dejar de lado la parte lúdica y pasarlo bien. Creo que hay que pasarlo bien, no hay que esperar un poquito a veces el tema, la corbata para algunas cosas y disfrutar, pasando súper. Coincido. Bien, Chanel. Bien ahí. Ya, la otra pregunta. Ya, ¿qué opinas que haya militares condenados por derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad, y que estén saliendo libres ahora? Pésimo igual, pésimo, porque creo que de alguna manera ellos fueron responsables, digamos, de toda esta cuestión que sucedió en dictadura, digamos, que no fue menor. Yo creo que todos tienen que pagar y el cuello, la corbata o su condición... De militares no les quita, no les resta. Pero deben secarlo en la cárcel cuando ya son viejitos y ya no le hacen daño a nadie. Bueno, pero es que yo escuchaba antes que ustedes decían que las cárceles donde ellos están cumpliendo su condena, en realidad no son es como un hotel, en realidad, donde ellos lo pasan súper bien, o sea... Claro, son cárceles que les con privilegios que el resto de los reos no tienen. No sé, pero ver películas, que sí. Bueno, bien, claro. Correcta respuesta. Amigo, te mandamos un gran abrazo, cuídate. Ya, se pasaron, muchas gracias, saludos. Vale. ¡Habla, buen hombre! ¿Cómo se llama? Edo Caroe, sí. Edo Caroe. Cuidado en la raja. Ya. Chao, un abrazo. Lo hicimos llorar al final. Hicimos llorar al final, perrillo. Ya, nos vamos a una canción y volvemos con más. Qué buena canción, ¿o no? A Fede Came. Bueno, Kiki Chanel. Buen tema. Arroba Kiki Chanel. Oye, Kiki Chanel. Quería dar un mensaje. Creo que las redes sociales están demasiado negativas. Oye, ¿tú sabes qué me llama la atención eso? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que he estado viendo harto redes sociales. ¿Por qué? Por ejemplo, es que, gracias a los programas en los que participo. La ducha y entonces, por ejemplo, yo veo, están regalando están entregando, devolviendo 7 lucas del confort, y la gente, en vez de agradecerlo, empieza a decir la estafa. Sí, es una estafa, afortunadamente se condenó a esta empresa. ¿Deberían haberlo sacado de la cárcel? Sí. ¿Lo hicieron hacer un curso de ética injusto? Sí. Nunca se condenan a los delitos de cuello y corbata, o se condenan levemente, mientras que sí. Pero son 7 luquitas y es primera vez que sucede esto, en que los malos, digamos, los ladrones, devuelven su plata. Son 7 lucas, agradezcámosla. Que debe ser más, que no debe pasar nunca más, es cierto. Pero también veamos el lado positivo. Esto era vieja, Raquel Argandoña. Habla por las tonteras, sí. Pero afortunadamente, en los mismos paneles, hay gente que se contrapone a su opinión. Claro, no es como antes, en que una opinión, que la oficialidad era lo que mandaba. Entonces, agradecer también. Y gracias por Nanito Calderón también. Gracias. Sin Raquel Argandoña no es el tío Nano Calderón, ni esas fotos con las cabras a potopelado con los billetes en un deportivo. Coincido. Entonces, esa es mi opinión. Ella, pues. Que yo quería dar. Eso, Feñita, gracias. Mensaje de paz de Pececillo. Eso, Feñita, gracias. Muy y quiero pedir una canción. Qué bonito. Glu, glu, glu. Yo le quiero mandar un saludo a un Uber que me trajo ayer después de una reunión que tuve en la noche, el amigo Raúl, que siempre escucha el programa y se nos escucha todos los días, y que yo venía ayer en el Uber y de muy buena onda me trajo gratis. Un saludo al Uber bueno. Grande, amigo Raúl. Y a los taxistas buenos también. Eso. Porque hay taxistas malos, Uber malo, como en todo el mundo. Como esos taxistas que en una ocasión me vio que yo me subí curado y puso la calefacción al máximo. ¿Para cuidarte? Para que yo me quedara dormido. ¿Pero cómo? Cosa que sucedió, porque yo ya iba a medio filo. Me quedé dormido y me llevó a dar vueltas por toda la ciudad. Yo iba 10 cuadras más o menos. Di vueltas por toda la ciudad, tuve que pagar 20 lucas para llegar a mi casa. ¿De curado me pasó? Sí, mal. Pero malintencionado ese taxista. Pésimo. Nunca lo voy a olvidar. Como puse la calefacción y yo calentito. ¿Cuánto te robó? Me fui en el sueño. Me tuve que pagarle unas 20 lucas. Hoy... no me hace ni cosquillas. Ha sido libre el mercado, compadre. En su momento. Tienes que estar atento. Oye, y lo de Pasta Suazo, horrible. Gente que perdió su fuente laboral, la familia. Hay toda la solidaridad desde acá. Ya. Muchas gracias. Le quiero mandar un saludo al amigo Pedro, a Taxi Weed, que anda por ahí
dando vueltas por Santiago, grande amigo Pedro, para la ¿pero este Vale. ¿Es taxista o sí, no, es un taxi, un taxista. Un traficante. Es taxista, hombre. ¿Pero cómo se llama? Y para, Taxi Wit. Ya, este sí era un traficante. Pedro, no, Pedro Taxi Wit. No, este hombre. Tal Pedro es un traficante. No es. Y anda con la amiga Valesca y, bueno, saludos. Y saludos a la amiga Anita también, que le manda a Vale. Ya, ¿qué más tenemos? ¿Nos tenemos que despedir de quién más? Oye, le mandamos... Saludar a los trabajadores de IANSA, que también están sin pega. ¿Qué trabajadores? Se cerró la planta ya. Ex trabajadores de IANSA. Y nos vemos mañana nosotros, amigos. Nos escuchamos en La Ducha 2018. Dale. Glu, glu, glu. Glu, glu, glu. A tarde a las 7 a.m. Ya, qué bueno. Oye, este viernes tengo DJ Z en Subterráneo nuevamente. Ah, va a estar bonito eso. Ah, y 30 y 31 de agosto, amigos, tenemos una cita con lo nuevo del Pececillo. Corazón Llenito. Teatro Nescafé de las Artes. Entradas por Ticketek. ¿Llenito de qué? ¿De amor? Corazón Llenito. De amor. De positivismo. ¿O de negatividad? No. ¡No! ¿O de amarillo? ¡Ah! No, todo positivo. ¡Glu, glu, glu! Positivo. Ya. Corazón no. Amarillo, dices tú. Aunque son para la colación, también sirven para el bajón, porque es la número uno, la más rica y con 12 sabores para elegir este invierno. Sin unas pastas Maruchan nadie puede vivir. Agua caliente, 3 minutos y listo. Fabricadas en Estados Unidos. Pastas Instant Lunch de Maruchan. Oye, no, esta te corresponde a ti. Vamos. A ver. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Sabías que todas las Sprite son libres de sellos? Incluso las que aún conservan el sello. Busca tus Sprite retornables de 2 y 3 litros en tu almacén más cercano. Sprite, libre de sellos. Born to refresh. Que tengan bonito miércoles. Chao, viene de película. Universidad Técnica Federico Santa María, acreditada 6 años por CNA Chile. Sprite, born to refresh. Este invierno la número 1 y la más rica te apaña en todas. Pastas Instant Lunch de Maruchan y Papa Puntos de Papa John's. Pide online y acumula. Presentaron Pongámonos Serios.